Hola, mi gente linda de Lucy Henry SB. Ahora voy a enseñarles estos camarones que me han regalado, mi gente. Vamos a hacer un cóctel de camarones. Y los camarones se pelan bien peladitos. Y si usted les ve mugre, que los camarones se les quita esto que lleva, ¿ves? Es una tripita que es la pupúa. Por eso es que algunas personas, y miren cómo queda limpito, algunas personas les decimos, se le ha subido para decir una palabrota, la caca a la cabeza, mi gente. Y por eso decimos, se le ha subido como el camarón, miren. Y queda así de limpito, ¿eh? Por eso es que siempre que hacemos nuestros camarones, mi gente, dejamos que vayan bien limpitos. Se les quita esta venita y quedan bien limpitos, ¿ve? Ya ustedes vieron cómo limpio yo los camarones. Todos los camarones se limpian así, mi gente. Esto siempre acarrea moscas. Porque el camarón siempre lo persigue la mosca. Y por eso decimos a algunas personas se le ha subido como el camarón. Pero yo ahorita voy a disfrutar estos maravillosos camarones que me han regalado, mi gente. Voy a hacer un coctelito bien rico. Así es que, mi gente, voy a terminar de limpiar estos camarones y sigan viendo, mi gente. Bueno, mis suscriptores, como les dije, sigan viendo. Aquí tengo el tomate, mi gente. Aquí tenemos los camarones. Miren, ya están cocidos. Vengo y los echo aquí en el cajetillo. Aquí le vamos a echar cebollita morada, mi gente, porque queda más rico en el cóctel, vean. Echamos la cebollita morada. Cilantro, mi gente, que yo ya lo tengo todo picadito y lo vamos agregando aquí. De ahí ustedes le ponen un poquito de salsa ketchup. Poquito, vean, lo que calculen ustedes. Si ustedes quieren, le pueden echar chile, vean. Yo le voy a echar salsita a mi cóctel, salsita negra. Ya le eché la ketchup. Si ustedes quieren chile, pues le echan chilito, ¿verdad? Pero si no quieren, pues yo le voy a echar solo unas gotitas. Va. Y le echamos sal, ¿verdad? La sal va a ir al gusto, mi gente. Yo, pues me hace daño, le voy a echar poquita. Y jugo de limón, pues el que ustedes quieran, ¿verdad? Le vamos a agregar un limón, mi gente. Yo tengo voladito para sacar el limón. Mejor se mete aquí la tajadita de limón para que salga todo el juguito. Ahí sale todo el juguito. Nos va a quedar un cóctel, pero rico. Así es que sigan viendo, mi gente linda. Es una frase, ¿verdad? De un negrito por ahí, de un morenito. Así es que el coctelito ya está listo con su galletita, mi gente. Y como este es para mí, yo lo puedo probar como yo quiera. Y ahorita le vamos a dar, quedó así, mi gente, ¿ve? Si ustedes pueden ver, un coctelito pero rico con sus camarones y su cebollita moradita. Y este coctelito queda así. Está riquísimo. El hecho que esté ancianita no puedo decir que no me voy a comer un coctelito. Está riquísimo. Está rico, mi gente. La verdad que sí. Así es que todos vamos a comer este coctelito. Está rico. Así es que muchas bendiciones.
Y le deseo todo, mi gente, toda mi gente linda, todo lo que me desean a mí, aquí en el canal de Lucy y Henry S.B. Gracias a Dios, Dios nos permite un día más. Y le damos gracias a nuestra gente que están siempre viendo nuestros videitos. Muchas bendiciones. Y les deseo todo lo mejor del mundo. Así es que hasta otro video más, mi gente linda. Con mi cóctel. Que está muy rico. Riquísimo, ¿eh? Así que muchas bendiciones. Hasta otro video más, mi gente.